Hoy tuvimos la visita de nuestro señor presidente, el cual nos trajo respuesta a muchas problemáticas que tienen nuestras comunidades. Hay varias solicitudes. Están pidiendo la renovación y fomento para 3.000 tareas. Y además, herramientas, un centro de acopio y 3 túneles para secado. Eso se lo vamos a regalar. El Ministerio de Agricultura va a construir el centro de acopio, los túneles y las herramientas a costo del gobierno. Se comprometió también a entregar una cantidad de dinero, la cual va a beneficiar a todas las personas o a la mayoría de las personas agricultoras de esta comunidad. En vez de 3.000 tareas, vamos a hacer el financiamiento en vez de 20 millones por 26 para que se pueda trabajar en 6.000 tareas en vez de 3, para que incluya más gente. Si hay que apoyarlo con una parte, nosotros correríamos con esa parte para que ellos no, la carga no sea muy fuerte. También se comprometió a titular a esas personas que tienen parcelas. Y finalmente, vamos a trabajar con la transferencia de la tierra. En esta semana vamos a convocar al director del CEA para que transfiera las tierras al IAD. Y entonces la comisión de titulación venga aquí para trabajar con la transferencia, para entregarle títulos de propiedad a todos los que tienen parcelas en esa tierra que son del Consejo Estatal del Azúcar.